Bendiciones, amados hermanos, les saluda su hermano Jesse de los Shofares, la gloria de Dios, amén. En esta ocasión tengo este shofar de nuestro hermano Jason. Él es de allá de New York. Él ya ha comprado shofares con nosotros, amén. Se ha dado cuenta de la calidad que nosotros tenemos, hermano. Y en esta ocasión encargó un shofar de 48 pulgadas, semi pulido, muy hermoso, con el nombre de Adonai. Así pareciera que está al revés, hermano, pero si lo pongo así, usted se da cuenta que el shofar se lee de derecha a izquierda, amén. Dice el nombre de Adonai y tiene inclusive las vocales, se las puse, amén. Lo voy a poner ahí para que usted lo aprecie mejor. Precioso shofar, semi pulido, muy, muy, muy hermoso. Y suena, tiene un sonido muy fuerte, hermano. Sonido muy ronco que tiene este sonido. Recuerde, cada shofar tiene diferente sonido. Y este tiene un sonido así muy, muy ronco, hermano. Lo voy a sonar para que lo escuchen. Está bien grande este shofar, hermanos. Semi pulido lo pidió nuestro hermano. También, hermanos, él me pidió algo especial. Primero me pidió una repisa y después me dijo: ¿sabes qué? Yo quiero un wall mount para ponerlo en la pared. Yo estaba meditando, digo, ¿cómo se lo hago? ¿Qué diseño hago? Y yo estaba meditando en la palabra del Señor, que nos enseña la armadura de Dios, amén, que tenemos que tener el escudo de la fe, amado hermano, para apagar los dardos del enemigo. Y dije, se me vino la idea un escudo, y dije, voy a hacer un escudo para ver cómo se ve de bonito. Y mira qué precioso le quedó el wall mount, hermano, para el shofar. Aquí está donde él va a poner el shofar, amén. Aquí está el escudo, vea qué precioso quedó. Le puse estas decoraciones, son de metal, hermano, estas decoraciones, parece un escudo real de cuando se daban las cruzadas, ¿verdad? Y quedó bien, bien hermoso, hermano, bien precioso que quedó, me gustó mucho. Y se lo voy a enseñar ya terminado, mire. Haga de cuenta que esta es la pared, ¿ok? Haga de cuenta que esta es su pared. Usted, hermano, tiene que ajustar su shofar. Déjeme paro para que usted pueda ver mejor. Usted tiene que ajustar su shofar para que quede bien presionado, ok. Mire, aquí usted tiene que presionar y tiene que usted, el shofar tiene que pegar en este lado de la pared y tiene que pegar en este lado de la pared. Es importante que pegue aquí y que pegue acá, que pegue en estos dos lados el shofar. Y ya las abrazaderas lo abrazan. Usted puede presionarlas más para que quede bien ajustado, o lo puede dejar un poco suelto. Vea que no se cae, no se va para ningún lado, ¿ok? El shofar. Entonces queda bien, bien ajustado. Pero es importante que primero coloque esto a la pared, ¿ok? Primero esto a la pared. Después usted coloca su shofar que pegue a este lado y que pegue este lado también el shofar en la pared. Es importante esto. Y después usted presiona esto. Estas son flexibles, hermano. Y así le va a quedar su shofar de bello. Haga de cuenta que esta es la pared. Este triplay es la pared. Y así le va a quedar su shofar. Vea qué hermoso, qué elegante se ve un shofar con este wall mount. Con este escudo precioso, hermano, que acabamos de diseñar aquí. En los shofares la gloria de Dios los acabo de hacer. Quedaron bien hermosos. Inclusive a esta orilla le puse un color plateado, tratando de machar un poco los diseños que hice aquí de metal, amén. Precioso que quedó este wall mount. Y este shofar van para nuestro hermano
Jason, ya él es de allá de Nueva York. Amén. Así que, hermanos, si ustedes necesitan un wall mount como este para que lo cuelgue en su pared para su shofar, ahí está, hermano. Puede contactarse con nosotros. El número de teléfono es el área 562-544-9364. Amén. Estamos nosotros localizados acá en Long Beach. O necesita algún shofar, hermano. Necesita algún diseño, que se le repare su shofar, alguna bolsa, aceite, lo que usted necesite. Por favor, contáctese con nosotros. Amén. Otra vez el número de teléfono es el área 562-544-9364. Que el Señor les bendiga grande y abundantemente.